Bienvenidos nuevamente al espacio En Armonía. Qué mejor lugar que este para poder hablar de el árbol de la vida, el tema central de este canal. Y me gustaría compartir unos flashazos de comprensión que me vinieron recientemente y que me han llenado de entusiasmo. Cuando conectas los puntos, todo comienza a tener un sentido más profundo. Y esos chispazos de comprensión te sacan de la falsa realidad que nos presentan habitualmente y que muchos, por ignorancia, consideran incluso algo demostrado científicamente. Bueno, vamos a ver, porque lo que normalmente la ciencia considera demostración es en realidad un modelo teórico, matemático. Pero de lo que tú demuestres matemáticamente en un papel a la realidad hay un abismo. Del dicho al hecho hay un trecho, se dice en castellano, ¿no? No por demostrar un modelo teórico vamos a decir que eso es exactamente la realidad. Como ya dijimos, incluso la ciencia afirma conocer solo el 1% del universo, o mejor dicho, solo un porcentaje pequeño de ese 1%. Todo lo demás es energía oscura, materia oscura, como ellos dicen. Y todo esto tiene que ver con el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, la tierra, la verdadera tierra. Es decir, ¿dónde estamos realmente? ¿Qué estamos percibiendo? Realmente el universo es esa especie de colectivo de soles, galaxias, planetas, satélites que giran unos en torno a otros en un océano de energía que no saben lo que es, o hay algo más. Y efectivamente, hay mucho más, el 99% como mínimo. Os dejo en el blog una expansión de todos estos puntos de vista, porque en realidad lo que voy a hacer ahora es daros una perspectiva global. No puedo meterme en detalles porque podría tirarme horas, días, semanas, meses, años. Es un tema vastísimo. Así que por ahora vamos a preguntarnos qué es realmente el árbol de la vida, qué era el árbol del conocimiento, qué era la idea de una verdadera tierra que está más allá de nuestra percepción física. De eso habló Platón, los pitagóricos, y que es toda una serie de símbolos, alegorías que se repiten una y otra vez en todas las tradiciones antiguas, que contienen elementos de la enseñanza primordial, pistas, porque en realidad lo que está escrito son solo fragmentos de una tradición oral. Es decir, algo que se transmite oralmente de maestro a discípulo, de padre a hijo. Este canal es una tradición oral, también escrita porque tengo un blog, evidentemente, pero mi transmisión pretende ser directa y mi obsesión ha sido siempre, por lo menos desde hace muchos años, encontrar esa línea de enseñanza primordial que se transmite directamente, se comprende directamente, y lo que está escrito son solo pistas. Luego hay que unir los puntos. Y como podréis ver, pues hay visiones que se repiten constantemente con diferentes formas. Por ejemplo, en todas las mitologías del mundo, en casi todas, hay una idea de que existe un árbol cósmico que conecta todas las realidades, todos los mundos. Pero este árbol, unas veces aparece como árbol de muerte y otras veces como árbol de vida. Y dicen las historias, había dos árboles en el paraíso. ¿Pero son dos árboles? Esa sería una cuestión, una incógnita. Y veremos que la clave es poder unificar de tal modo que nosotros no tengamos un pensamiento dual, babilónico,
que te dice, no, está el mundo de la falsedad y el mundo de la verdad. Y para ir a la verdad, pues tienes que alejarte, irte al reino de los dioses, adorar a los dioses, irte a un cielo, como dicen, el paraíso eterno. Pero si no vives la verdad aquí, si no vives el verdadero cosmos dentro de ti mismo, estás en dualidad. Por tanto, no puedes vivir la verdad dentro de ti mismo. Por eso el maestro, Isho, dijo, yo soy la luz del cosmos, yo soy la vid verdadera, el árbol de la vida y vosotros las ramas. Es decir, tenemos que ser expresión de la verdadera realidad aquí, no en un paraíso o cielo aparte. Evidentemente podemos acceder a esos otros planos, a ese reino de vida, pero ahora mismo estamos aquí. Entonces, ¿cómo vivimos esa realidad de vida plena aquí mismo? Porque si no, nos morimos. Si no accedemos a la vida aquí, caemos en confusión, en enfermedad, y la muerte nos engulle. Y en el árbol del mundo existe lo que se llamaba el reciclado. Lo vamos a ver dentro de un rato. Porque tú puedes estar dentro de un sistema de reciclaje y creer que así evolucionas o que estás, por así decirlo, destinado a vivir eternamente, pero en realidad eso no es vida, ya que el reciclado lo que hace es disolver tu alma, tu cuerpo físico, tu cuerpo astral, y lo que queda pues es solo un residuo que sí que vuelve a la existencia, pero es todo confusión otra vez. Entonces, ¿cómo salir del engaño? Y el maestro Isho dio una clave que es impresionante, que aparece recogida en el testamento de Tomás Dídimo, uno de los apóstoles. En ese testamento se recogen hasta 114 dichos del maestro, y a él se le atribuye la enseñanza: cuando hicieses de dos uno, cuando hicieses lo de abajo como lo de arriba, lo de dentro como lo de fuera como lo de dentro, cuando lograses aunar a hombre y mujer, entonces entrarás en el reino del Padre primordial. Y me di cuenta recientemente de que, por una parte, tenemos que aunar los dos árboles. El árbol del conocimiento en el que estamos inmersos a través del cuerpo físico no debe rechazarse. Nosotros no hemos venido a cometer un suicidio místico, como hacen en algunas tradiciones, ¿no? Que se ponen a meditar en una caverna y a ver si adquieren la iluminación despegándose del cuerpo, ¿no? Así no tienen que volver al ciclo de las reencarnaciones. Eso no es lo que buscamos en el árbol de la vida. Tampoco buscamos mortificar el cuerpo. La mortificación lleva a la frustración, y la frustración lleva al dolor. El dolor te lleva a la confusión, a la ignorancia. Está cargado de orgullo. Venimos a rescatar lo que se había perdido. Y en este mundo hay elementos del árbol de la vida. En realidad, el árbol del conocimiento son ramas caídas del árbol de la vida que perdieron mucha esencia de la vida y tienen que chupar de algún lado. En un cuerpo físico estamos abocados a comer alimento físico, a comer alimento vital a través de la respiración. Pero ¿qué hay de nuestro verdadero alma de vida? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo alimentamos el árbol de la vida? Solo es a través de la consciencia pura y la conciencia que nos hace comprender para qué estamos aquí. Y recientemente me lo comentaba una persona que estudia conmigo, ¿no? Me decía, me encanta todo lo que enseñas, sé que hay mucha verdad, me da mucha serenidad, pero no logro todavía comprender para qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? Bueno, el propósito es hacer de dos uno,
tienes que unir el árbol de la vida al árbol del conocimiento para que ese árbol del conocimiento no te engañe y no te lleve a la falsa dualidad, que en realidad es solo falsa, porque la dualidad no existe en sí. La dualidad solo puede ser una expresión de la unidad, una sombra. No hay dos mundos. Recientemente también me preguntaban por la dualidad, que de dónde viene. ¿Viene de Zoroastro, de la cultura babilónica? Bueno, la dualidad viene del padre de la mentira, pero el padre de la mentira ya experimentó la dualidad dentro de sí. Esa dualidad se llama ignorancia. Cuando no percibes la completud de la vida, divides. Entonces ves todo fragmentado. La visión de Ishu es monista, unitaria, holística. Por eso aquí nunca defenderemos un dualismo radical. Yo no creo que haya un dios del mal. En todo caso, lo que puede haber son fuerzas negativas, malignas, que surgen cuando tú niegas la vida, cuando niegas el amor. Si reprimes el amor, te frustras y eso te lleva al odio. Si reprimes la vida, la poca vida que tienes se estanca, no fluyes y eso te mata. Entonces, es como la higuera que se seca porque no da fruto a tiempo y el maestro la maldijo, ¿no? Pero en realidad no era época de higos. Eso también se dice en el Nuevo Testamento. También hay que respetar a la higuera. La higuera que se asocia a el engaño, también se asocia a la iluminación, curiosamente. De hecho, lo veréis en la India, el Axis Mundi, el eje del mundo, donde Buda alcanzó la iluminación, es una higuera, el Bodhi. Bodhi se asocia a un tipo de árbol que da un fruto, evidentemente un fruto dulce, pero tiene la resonancia en el inglés, ¿no? Body, en inglés es cuerpo, físico. Y Buda, el despierto, lo que hizo es trascender todas las pasiones del cuerpo y del alma. Por eso hablaba de disolver los cinco agregados. Y la enseñanza de Buda, precisamente, nos habla de trascender los engaños del cuerpo físico y del alma psicofísica. Le dice, el Atman, o el verdadero yo, no es ni tu nombre, ni tu cuerpo físico, ni tus sensaciones, ni tus emociones, ni tus impresiones, ni tu percepción empírica, que es la que utiliza, por cierto, la ciencia para decir la Tierra gira en torno al Sol. El Sol emite una energía nueva, como hace poco veía en un artículo. Todo eso son percepciones empíricas. Y las percepciones empíricas no son la realidad. El mismo Heráclito de Éfeso, más o menos por la misma época de Buda, dijo, si los sentidos dijesen la verdad, el Sol, que lo tenemos ahí arriba, tendría el mismo tamaño de un pie humano. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A los sentidos o a la verdadera inteligencia dentro de nosotros? Trascender el mundo de los sentidos implica una percepción sutil. En la mitología de la India se expresó con un hombre en la higuera, que es el árbol del conocimiento, y la higuera que después es quemada. O sea, el Buda quema esa higuera, igual que Moisés se encuentra con una zarza ardiendo en el desierto, ¿no? El desierto del Sinaí. Y Sinaí se relaciona con la luna. Sin era uno de los nombres sumerios de la luna. Entonces, la zarza ardiendo representa algo que se está consumiendo, aunque la zarza en esa alegoría no se consume plenamente. Moshe, que significa sobre las aguas emocionales, percibe que hay una zarza que arde. Es la zarza de su cuerpo, con todas las pasiones. Y esas pasiones pues tardan en consumirse. Pero
en ese trascender de las pasiones, logra recibir el mensaje de lo que llaman ahí Malak Yud-Vav-Hei, algo que se podría traducir como mensajero del respirar cósmico, porque Yud-Vav-Hei no es una entidad. Hay algunos que dicen, no, Jehová era un extraterrestre que venía con naves y venía a dar a Moisés unos mandamientos para generar una religión. Esa religión que ha surgido, yo la llamo religión Matrix, es más babilónica que la madre que parió a la serpiente, porque no existe una entidad llamada Jehová o Yahvé. El Yud-Vav-Hei es un respirar, un movimiento del cosmos, que cuando lo detienes o cuando lo fuerzas o no lo comprendes, ese mismo movimiento cósmico se vuelve contra ti. Por lo que he dicho antes, cuando tú reprimes el amor y la vida, lo que obtienes es represión, caos, muerte, odio. Fijaos cómo se mueven los pulmones cuando respiramos. Es un recibir y dar, recibir y dar. Nunca recibir, 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 para nunca dar. La vida es una donación llena de amor, que cuando se reprime, pues surgen esas pasiones en el inframundo, que en nuestro cuerpo serían pues los centros bajos, ¿no? La sexualidad, la digestión, el plexo solar, donde se acumulan las emociones más animales, la rabia, el miedo. Todo eso es lo que enferma al ser humano. Y nosotros estamos tratando de comprender el árbol del conocimiento desde el árbol de la vida. El árbol de la vida que tiene 12 frutos. Veréis que eso tiene que ver con el universo dodecaédrico del que hablaron los pitagóricos y Platón. También con el ADN de 12 hebras. Una percepción dodecadimensional y no tridimensional o tetradimensional, porque todo eso tiene que ver con el espacio constreñido y el tiempo fragmentado. Entonces tenemos que salir de esas dimensiones constreñidas. El árbol de la vida tiene 12 frutos, y esos 12 frutos también están en nosotros, lo demostré hace tiempo. Dejo el artículo también ahí abajo para que lo veáis. En la fisiología del cuerpo hay 12 sistemas, y todos están relacionados. Si comprendemos la relación del cuerpo con el alma y con el espíritu, podremos respirar vida y traer sanación. Pero si nos quedamos enganchados en el árbol del conocimiento, caemos en la trampa de la dualidad, que tiene sus raíces en el inframundo, como veréis ahí en el artículo. Las raíces del árbol de la vida están en el cielo absoluto, y nos alimentamos de ahí, no al revés. Nosotros podemos comer alimentos físicos, respirar aire físico, beber agua física, tener experiencias físicas, sabiendo que todo eso es simplemente parte de la materia y energía que provino del árbol de la vida. Pero nuestro verdadero alimento está arriba. Y no es mero maná. El maná que comieron los israelitas en el desierto era sabiduría del manas, de la mente, del mundo de los dioses, como dirían antiguamente. En la India hablaban de beber el soma, la bebida de los dioses. En Persia era el haoma, que son intuiciones, intelecciones de ese reino celestial que todavía no es el reino absoluto. El reino absoluto está más allá. Y eso está también en las mitologías antiguas, lo veréis. Porque incluso en la India se decía que el árbol cósmico tiene sus raíces en Brahman. Y Brahman es todo el árbol, en realidad. Pero más allá de Brahman, que es, por así decirlo, la energía divina que comienza a generar un potencial y a manifestarse como una teofanía, viene de más allá, de lo llamado para-Brahman, de lo cual no se puede hablar con palabras humanas. Por eso, antiguamente, muchos sabios decían que el ser viene del no ser,
Ein Sof, dicen en la cábala hebrea, ¿no? Sin límites. Aquello que no tiene límites no lo puedes mencionar de ningún modo. Ni siquiera es Dios, porque Dios ya es una interpretación teológica. Y en el Nuevo Testamento se dice lo mismo, ¿no? Nadie ha visto a Dios. El que mora en el seno del Padre le ha dado a conocer. El Padre no es todo Dios, es solo un aspecto de Dios. Es solo su función fecundadora. La Madre es la función gestadora. El Hijo es la progenie, el árbol de la vida. Y todo eso en conjunto son aspectos de lo que no se puede mencionar. El nombre divino, el Yud Kevav Hei, es el despliegue de esos atributos o cualidades y es lo que damos a conocer. De lo que no se puede hablar, no hablamos. Incluso en el Tao Te Ching se dice así, ¿no? Hay un Tao del que no se puede hablar. Y luego está el Tao del que podemos hablar, que es el Tao de la dinámica de los opuestos. Tao, Teo, Deo, Dios, todas esas palabras estaban conectadas antiguamente. No era una religión concreta. Era el dinamismo de todo el universo, el dinamismo del árbol de la vida y del árbol del conocimiento también. Porque si hay Dios, si hay Devas, también hay demonios. Hay fuerzas malignas, porque se manifiesta en dualidad. ¿Veis cómo va funcionando esa dinámica? Explicaré también de dónde viene la dualidad. Es algo impresionante. Tiene que ver con el origen de la humanidad. En el Gan Eden, que se situaba en el eje del cosmos, el centro magnético de la Tierra, y también el centro geológico, pero hubo un desplazamiento. El eje magnético se separó del eje geológico por diversas catástrofes, y de ahí vinieron las migraciones, las culturas, ¿no? La cultura aria, que generó, pues eso, la cultura del norte de la India, Irán, la de los celtas, ¿no? Los escitas, todas esas culturas que venían del norte y que derivaron de una cultura mucho más avanzada, pero que se fue perdiendo. Y de ahí vienen todas las mitologías también. Veréis que hay una relación entre los escitas y algunos sabios, como por ejemplo el Buda. Él era Sakyamuni, Gautama, Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, que significa el erudito de los Sakyas. Los Sakyas o Sakas eran los escitas, que venían del norte. Los hiperbóreos, como los llamaban en Grecia. Y de ahí vino también la Atlántida, ¿no? Hiperbórea fue el origen de una cultura madre que originó, bueno, a la Atlántida, otra cultura que estaba en Europa. No se llamaba Europa en aquel entonces, pero era una cultura donde había incluso pirámides gigantescas que se han encontrado en Bosnia, en Yugoslavia, impresionante. O sea, lo que hay ahí escondido es alucinante. Pero como solo te cuentan las memeces de siempre, pues la gente sigue comiendo del árbol del conocimiento, del árbol del engaño. Incluso muchos de los que creen trascender la ilusión por medio de enseñanzas no dualistas o ciertos misticismos, muchas veces continúan en el engaño. El mismo Siddhartha Gautama ya vio el engaño de ciertas falsas interpretaciones del Vedanta y muchos no le comprendieron, ni siquiera los que llaman budistas, ¿no? Y lo que hoy llaman budismo tampoco tiene que ver con lo que enseñó Siddhartha Gautama, así como lo que enseñó el maestro Isho tampoco tiene que ver con lo que muchos llaman enseñanza del maestro Jesucristo. Digamos que son reinterpretaciones, en este caso latinas, de palabras que no entienden los humanos que viven en el árbol del conocimiento, de lo bueno y lo deficiente. Pero bueno, ya se me está acabando la batería de la cámara, así que si queréis más pistas, en el blog las voy a dejar, un artículo más extenso. Muchas gracias por haberme escuchado. Descubrir la plenitud dentro de vosotros con un cambio de perspectiva, limpiando la mente, el corazón y el cuerpo de todo engaño para poder conectaros a la vitalidad verdadera, expresar
el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.